Bonjour les amis, bienvenue à notre canal de Le Secret du Marais. Me gustaría compartir mi selección, mi top 3 de la temporada. Exit the King, de Italy Libre d'Orange, Fantomage, de Nasomato y Misfit, de Arkist. Me gustaría hablar de Misfit, la última fragancia de Carlos Hubert para Arkist, que es, bueno, una fragancia alrededor del patchouli. Un patchouli un pelín diferente. Un patchouli que no brilla por sus excesos, pero su equilibrio entre las diferentes facetas. Algo muy sexual para mí, muy para el otoño también. En Eau de Parfum, una fragancia creada por Rodrigo Flores Roux, que como sabes desarrolla o ha creado casi todas las fragancias de Carlos. ¿Qué decir de esta fragancia? Vamos a plantear un poco el decorado. Una habitación de un bordel en el año 1877 en Marsella, con un chal impregnado de patchouli cayendo sobre una cama. Es un poco la desuetud de la clase burguesa, y vamos a reactualizar este olor a través de, bueno, aquí un poco de angélica y sobre todo la parte balsámica y lavanda que va a acompañar ese patchouli. Raramente no tiene ningún exceso, brilla por su equilibrio. Estamos un poco entre, voilà, un patchouli un poco masivo, un poco rústico, donde vamos a cambiar todas las facetas. La parte cítrica brilla muy poco tiempo, algunos minutos con la bergamota, y ya se deja percibir la violencia, un impacto masivo aquí del patchouli. Pero, aquí lo que vamos a observar es realmente una adicción a esta fragancia. Borramos esos excesos de vainillas, esos excesos de humedad, esos excesos terrosos que puede ser el patchouli, se balanza con rosa, un poco de angélica que van a llevar la dulzura, algo muy, 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 ¿cómo decir?, actualizado para gente que a lo mejor no están tan enfocado con el patchouli y quieren tener una fragancia aquí que aguanta 10 horas con 6 muy arriba, para esas fechas ya un poco fría, una fragancia para una primera cita, una fragancia para ir a trabajar, cumple todos los requisitos. Muy buena esa apuesta, una fragancia que aconsejo a los hombres para en esos momentos. Ahora quiero hablar de Fantomas. Fantomas de Nasomato, como lo sabéis, es una marca muy particular. Para los que no la recuerdan, es importante apreciar un poco el enfoque de la marca. Alexandre Guttery es un personaje. Realmente ha podido durante esos últimos años imponer un concepto que genera bastante expectativa. Hay pocas salidas, no se habla de las notas y las fragancias impactan, marcan. Es una experiencia cliente muy diferente, tanto a nivel olfactivo que por la potencia de su perfumes. Son extractos alrededor de 30%. Y Fantomas no escapa a esta regla. Fantomas es el nombre de una novela del principio del siglo XX que se transformó en una trilogía al nivel de una peli muy, muy, muy vista en Francia con Louis de Funès y Jean Marais. En esas pelis, este villano nunca podíamos atraparlo y cometía casi el crimen perfecto. Entonces, ¿cómo aquí trasladar este concepto en una fragancia? ¿Cómo podemos imaginarnos el olor del crimen perfecto o simplemente
hacer una fotografía de que podría ser la satisfacción o la actitud a cumplir un plan o realizar un plan perfecto. Complicado. ¿Qué podemos deducir de esta fragancia? Primero, cumple las expectativas. Es realmente un viaje olfactivo completamente artístico, una experimentación. No tiene a lo mejor el impacto de las otras fragancias porque es algo que no estaba esperado. Es la primera vez que vemos esta marca atacar la parte un poco frutal. ¿Cómo funciona esta fragancia? Primero, no respecta un poco el esquema de las otras fragancias, tanto en duración que en potencia. La apertura es bastante sorprendente. Tenemos realmente una sensación un poco, ¿cómo decir? A nivel de las frutas, suena un poco acuática, entre melón, sandía, frambuesa, con una parte metálica. Esta parte metálica es, bueno, un poco provocadora, a mí no voy a decir un poco a qué me hace pensar, pero bueno, en la línea de lo que hace Alexandro. Esta predominancia de frutas aquí deja adivinar los fondos amaderados, me hace pensar más a un cedro vestido un poco de ámbar. Es una fragancia realmente que va a trabajar de forma diferente, como lo he dicho, tanto en duración, inferior a lo que pretende las otras fragancias y con una intensidad ligeramente inferior. No es una fragancia realmente dentro de lo que solemos esperar de la marca, pero muy interesante. Esa fragmentación aquí de jugosidad con las frutas, la parte muy piel con los amiscles es algo nuevo, inesperado. No sé qué decir si la fragancia realmente va a atraer un poco los consumidores de la marca o simplemente hay gente que quieren, bueno, que se contenta de la experiencia de un nuevo, ¿cómo decir?, viaje con Fantomas. Exit the King, el último capítulo de hoy. Para terminar este top 3 de otoño, he pensado en la última fragancia de Étalis Bordeaux Orange. Alors, como lo sabéis, Étalis Bordeaux Orange es una marca que trabajamos aquí desde hace muchos años, que tiene un talento para provocar tanto, es el dueño de esta marca tan icónica ahora. Para todos los días, efectivamente, un poco donde buscamos un poco esta idea de elitismo, sin exageración, esta noción de vestido, tanto hombre para mujer, una fragancia un poco intemporal, que sirve exactamente como un fondo de armario, pero elegante. Entonces, la típica estructura fresca aquí aldeídas con un corazón rosa jazmín, lirio del baile, y un fondo ligeramente patchouli, musgo de roble, como solemos encontrar. Una fragancia sin pretensión, pero muy bien hechas, para la gente que quieren sentirse un pelín más elegante al cotidiano, sin tampoco intentar imponerse a los demás. Exit the King, fuera el rey. Ha sido la selección de la temporada. Espero vuestros comentarios. ¡A bientôt!